Yo me acuerdo cuando eras el clavadista más rápido del mundo. Este es un deporte que en muchas ocasiones es para gente solitaria. ¿Sí, sí te parece que es así? Y en ese lugar que pareciera que está lleno de gente, ¿no? Y está la competencia y están las cámaras. Y la presión. Y la presión, estás completamente solo. Pero en La Habana 91, en ese mismo clavado, saqué cero. Todos con Toño y hoy con Fernando Platas, un extraordinario amigo y bueno, un deportista ejemplar, un deportista de élite y una persona sinceramente de 10. Qué gusto de tenerte, Fer, qué placer que nos acompañes el día de hoy y bueno, hay muchísimo que platicar. ¿Cómo estás? Muy bien, Toño, muchísimas gracias por la invitación y qué te puedo decir, un gusto siempre estar contigo. Oye, amigo, bueno, primero lo que fue tu recorrido como deportista, porque a la gente me parece que siempre le da curiosidad cómo es que alguien se convierte en deportista de élite, en medallista olímpico. ¿Cómo empieza todo, Fer? Yo creo que es por etapas, ¿no? Y la primera etapa tiene que ver mucho con el cómo te topas con un deporte. No me topo con un deporte como fútbol o básquetbol, ¿no? Que lo encuentras en la escuela. Pues la verdad es que yo me topé con clavados por una preocupación de mis papás, que era la salud. Mi mamá es asmática. Entonces, de repente le dijeron, la natación es una excelente herramienta de prevención. Y pues desde ahí, mi hermano mayor o mi hermana y yo, pues a la natación. Pero no me gustaba la natación. Hasta que un día, de repente, volteé, ve del otro lado. Mi papá me lleva, mi papá me insiste. Pero a ver, nunca me llevaron como para que ganara competencias, ¿no? Era la preocupación de que hiciéramos algo. Y lo que sí me acuerdo es de repente llegar, ver los trampolines, las plataformas y dices, wow, o sea, esto es algo que no había visto. Y de repente que alguien se pare de manos en 10 metros, de las vueltas, dices, yo aquí me quedo. Y así es como me topé con mi deporte, como lo conocí, ¿no? Y después, pues ya, entras a la parte del deporte como tal. Exacto, exacto. O sea, así conociste los clavados. Pero, ¿cómo fue que reconoció Fernando Platas que podía ir avanzando hasta convertirse? Yo me acuerdo cuando eras el clavadista más rápido del mundo. Ese tipo de características, pues las tienes que ir encontrando. ¿Cómo? ¿Con entrenadores? ¿Cómo lo vas encontrando? Yo también tengo mi foto del 87 regresando de Alemania en la entrevista con Toño Valdés. ¡Exacto! Sí. Mira, yo creo que la segunda etapa fue la parte competitiva. Hay una parte muy emocionante clavados, ¿no? Es que digan tu nombre, se queda la alberca en silencio. La parte del estrés de la competencia sí te tiene que gustar. Eso fue algo que aprendí de manera muy rápida en las primeras competencias. Pero yo creo que el punto más importante es el selectivo para Seúl en 88. Justamente yo ya estaba saliendo a primera fuerza a Rusia-Alemania, pero me meten al selectivo y de repente quedo tercero. Y a los Juegos Olímpicos va primero y segundo. Y el primero es Jorge Mondragón, segundo es Jesús Mena. Y de repente veo que gana Jesús a los pocos meses su medalla. Pues como que dices, yo también puedo, ¿no? Yo estaba ahí peleando con él y es como una parte referente y empiezas a dimensionar en este mundo de lo que significa clavados México hacia afuera, hacia un plano internacional y también te empiezas a medir, ¿no? Te estás midiendo con los chinos, con los rusos y empiezas a creer en la realidad qué es lo que quieres. Entonces, es a una temprana edad, sí, pues tienes 15 años, pero en eso es, el deporte de los clavos está hecho de eso, ¿no? Es un deporte de iniciación temprana y le pide una madurez al niño a los 14, 15 años. Claro. Oye, yo tengo entendido de que cuando tú empezaste, bueno, después de unas escapadas que tuviste ahí, que no te terminaba de emocionar mucho la idea de estar en el agua, pero ya después empezaste a ver a tus ídolos, porque entrenaban al mismo tiempo prácticamente que tú, ¿no? Hijo, sí, la verdad es que para mí un referente sin lugar a dudas fueron los medallistas de 80 y 84. Primero Carlos Girón, pues porque era el ídolo de nuestra época, claro, ¿no? Carlos, claro. Era el rockstar. Pero además, yo me inicio en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Mi entrenador, que era un monitor, es decir, había un entrenador en jefe, que era Gustavo Osorio, que era uno de mis segundos entrenadores,
pero el monitor que era encargado de los talentos se llamaba Salvador Sobrino. Entonces, Chava Sobrino. Chava Sobrino, hoy entrenador en Australia. Pero lleva en Australia cuántos años, Fer? Lleva desde el 95. Claro, lleva años en Australia. Y hoy en día yo creo que es de los mejores entrenados a nivel mundial, sin duda, ¿eh? Pero llegábamos a esa unidad Cuauhtémoc. Yo hoy me estaba acordando, nos sentábamos toda la bola de 20, 30 chamacos y veíamos terminar de entrenar a Carlos Girón, a Salvador Sobrino, a Francisco Rueda, a Jorge Mondragón, en un lado de la alberca, que eran los grandes, ellos ya habían ido a Moscú 80, y del otro lado estaba Ricardo Bañuelos, Jesús Mena, estaban los jóvenes que se iban a pelear en 84. Entonces, pues era increíble, ver eso no te lo daba nadie, ¿no? Salía Carlos y platicaba contigo, y Chava Sobrino te lo presentaba, y te hablaban de cuántas veces había ganado a Greg Louganis en casa Carlos Girón, ¿no? Pues son de las cosas que no sabías, que se enfrentó a las mejores leyendas como Claus DiBiase y Giorgio Cañotto, y que les peleaba de mano a mano, ¿no? ¡Claro! Esa magia para mí, pues, tiene que ver todo lo aspiracional, donde volteas y dices, yo quiero, ¿no? Y además, empieza también Salvador Sobrino, pues a transmitirte lo demás, ¿no? Que es que conozcas a Joaquín Capilla, que conozcas a Álvaro Gagiola. No tuve la fortuna de conocer a Juan Botella, pero casualmente a Juan Botella me contaba mucho el entrenador de Greg Louganis, Ron O'Brien, ¿no? Que decía que era uno de los mejores clavistas que le había conocido. En fin, empiezas a conocer estas leyendas y es un grupo, en un grupo de élite que dices, yo quiero estar ahí, sin lugar a duda. Oye, Fer, ¿cómo entender esta herencia que hay de clavados, de tantos éxitos, de medallas, de triunfos en México? ¿Por qué se da? Porque digamos que clavados, pues no es precisamente el deporte más popular de México, ¿no? Y sin embargo, nos vamos en una cadenita de éxitos extraordinaria que afortunadamente se mantiene hasta nuestros días, ¿no? Yo lo separaría en dos, Toño. La primera, sin lugar a duda, es la parte física, la parte que tiene por naturaleza el mexicano. Sin lugar a duda hay un biotipo que conforme han avanzado las generaciones ha cambiado, ¿no? Carlos Girón era un toro, ¿no? Era fuerte, los trampolines eran más pesados, de repente se vino a clavadistas más ligeros, hoy en día son más altos pero terminan siendo más ligeros, en fin, es una parte que ha ayudado en la biomecánica del mismo mexicano, pero hay una parte de sensibilidad en la destreza de resolver las cosas. En el clavado ningún clavado, por mucho que te tires miles y miles de clavados, en ninguno lo haces igual. No brincas igual, no sales igual, no llevas la misma rotación, pero aún saliendo de manera diferente, siempre tienes que caer de cabeza, ¿no? Claro. Así que como decíamos en las transmisiones, de cabecita, de cabecita. Esa es la esencia. Entonces, esa destreza de resolverlo en el último minuto, en los últimos segundos, me parece que es algo que va de la mano con la misma capacidad de competir. Porque te emociona la competencia, sabes que tienes la capacidad y lo resuelves en segundos. Y habría que hablar también de la gran generación de entrenadores, ¿no? O sea, no puede haber clavadistas sin estos entrenadores que han hecho generaciones y la verdad de entrenadores con mucho feeling, ¿no? El entrenador de Joaquín Capilla, Mario Tobar, sin lugar a duda tenía un feeling muy importante, no nada más desarrolló Joaquín, desarrolló Juan Botella, desarrolló una generación importante de clavadistas. Yo tendría que hablar, sin lugar a duda, de Jorge Rueda, ¿no? Que hace esta generación de los 80, desde los 80 hasta el 2000 conmigo, pero también viene una nueva generación que es el mismo Salvador Sobrino, junto con Paco Rueda, que hacen una nueva generación para después de 2000, 2004, 2008, estar llegando con nuevos clavadistas, la misma Laura Sánchez, ¿no? Con Francisco Rueda. En esa misma época empieza Iván Bautista, ¿no? Siendo monitor de Jorge Rueda y de repente hoy la selección está en sus manos, ¿no? Literalmente. Y la aportación, sin lugar a duda, de una gran mujer, Mayín, ¿no? Que viene de China, aporta mucho a la selección, desarrolla en su inicio a Paola Espinosa y hoy en día está desarrollando muy bien a Rommel, a Yael. Entonces, va de la mano que se da el talento, se da el entrenador, ¿no? El que va actualizado también en la metodología, pero también esta estructura de competencias y poder también tener este fuego internacional que forzosamente tiene que hacerlo clavados, ¿no? Pero fíjate, Fer, yo me quedo pensando, por ejemplo, en la marcha, ¿no? Cuando la marcha pues empieza a tener resultados y se empiezan a ligar de Juegos Olímpicos a Juegos Olímpicos y en mundiales y aparecen esas grandes figuras y de repente eso se cortó. Y en los clavados no, en los clavados ha continuado. Por eso me llama tanto la atención, porque estamos hablando ya de muchas décadas en que se ha mantenido un nivel extraordinario, ¿no? A mí me parece que clavados ha aprendido dos cosas. Primero, el valor que tienen los entrenadores y que los tienes que actualizar y que le tienes que permitir desarrollarse como un profesional.
y dos, que estos entrenadores tienen que también tener un plan de brincar en generación en generación. Es decir, que no nada más porque Toño es nuestro talento, híjole, ahora sí, todos agarramos a Toño y hasta que Toño le salgan canas nos quedamos con él. No, no. Pero no. Claro, tienes que cambiar, claro. Tienen que también desarrollar nuevos talentos. Sí. El tener más pruebas también ha sido un tema. Nada más tenías antes las pruebas individuales, hoy tienes los sincronizados, entonces también tienes que manejar a otros talentos, esa es una parte importante. Pero creo que sobre todo entender que es a largo plazo, ¿no? Que no nada más puede ser con un talento y que le permitas a los entrenadores tener este desarrollo a largo plazo, o sea, que te dure de verdad un entrenador a muy largo plazo. Jorge Rueda empezó sus primeros Juegos Olímpicos, si nada mal recuerdo, en 72, y sus últimos fueron Atenas 2004. Todavía llegó también, a Beijing 2008. Entonces, eso te permite también tener una enseñanza mucho más grande y sacar talentos de a veces donde puede ser complicado, como tú decías, en un deporte pues no tan popular, ¿no? Exacto, exacto. Por cierto, lo de clavados, te escuchaba yo el otro día en una entrevista y hablabas acerca de que este es un deporte que en muchas ocasiones es para gente solitaria. ¿Sí, sí te parece que es así? Sí, yo bueno, a lo mejor es verlo de una manera romántica, ¿no? Ajá. Pero hay una parte en donde el atleta tiene que tener esta parte solitaria donde se conoce a él mismo por completo. Y en ese lugar que pareciera que está lleno de gente, ¿no? Y está la competencia y están las cámaras. Y la presión. Y la presión, estás completamente solo. Y tienes que conocerte tan bien que tienes que tener la capacidad de entrar en un equilibrio. No puedes estar muy apasionado con la competencia, pero tampoco tan apagado, ¿no? Tienes que estar justo en ese momento y el único que se conoce es uno mismo. Entonces, la verdad es una magia increíble. Sí, el prototipo del clavadista es una parte como muy, muy exigente y se crece al castigo y es el atleta que quiere esa responsabilidad, ¿no? Porque estar ahí arriba solo no es nada fácil, ¿no? No, para nada. Y ahorita estaba pensando también, yo cuando era chavito, y te empiezan a gustar los deportes y empiezas a seguir todos los deportes, yo decía, es que yo clavados nunca voy a poder hacer porque el parado de manos es imposible para mí. Eso del parado de manos, Fer, cuando estás a 10 metros en la plataforma, o sea, se necesitan pantalones. Sí, no, hace rato te platicaba que lo vi, pues dije, ¡ay, qué padre!, ¿no? Pero ya cuando te paras dices, híjole, y luego aparte a mí me tocó ese momento en donde todos los parados de manos eran hacia el frente, o sea, tú llegabas y agarrabas la orilla, ¿no? Ajá. Y de repente dicen, no, también se puede hacia atrás, híjole, no, estar con los piecitos, ver el fondo de la alberca y entrar al equilibrio fue algo muy complicado, pero es la parte que te digo, yo creo que esta exigencia y esta adrenalina, sí, sin lugar a dudas, la que te llama, ¿no? La que te mueve para estar ahí. Y tener el talento, ¿no? ¿Cómo se dio esto de que te convertiste en el clavadista más rápido del mundo en su momento? ¿Cómo se calificaba? ¿Cómo se analizaba esto? Fíjate que yo creo, a lo mejor el que tendría que hablar más a detalle es Salvador, ¿no? Pero en aquel entonces Chava Sobrino empezó a meter mucho lo que era la preparación física en potencia, que no se ocupaba mucho, pero él, la verdad, se metió mucho a estudiar. Entonces empezamos a ocupar muchos ejercicios en cuanto de atletismo, las pesas, que a veces las pesas decían que los clavadistas los ponían muy duros. Ajá. Hoy en día es un quehacer diario. Y además el tema de acrobacia. Yo creo que Chava tenía muy claro que quería tener clavadistas que hicieran mucho grado de dificultad. Y para eso tomó muchos elementos de acrobacia. Entonces, justamente con esta serie de factores juntos, pues cuando llegamos a Leipzig, que estaba la universidad del deporte, literalmente, claro, la universidad que todos decían que era culto, ¿no? Y la verdad es que no hacían más que pura investigación en el deporte, empiezan a invitar a todos los atletas que fueron a esa competencia, rusos, chinos, todo, para hacer las pruebas justamente de biomecánica. Era biomecánica. Y entonces, su punto de referencia es dónde terminaban las vueltas, ¿no? A qué velocidad daban las vueltas. Y empezaron a sacar, y en ese momento, pues en ese grupo, yo era de los más jóvenes, que también es un factor que ayuda, ¿no? Ayuda, claro. Ayuda, pues salí de los mejores calificados, pero creo que eran muchas cosas que se iban dando, ¿no? En el conjunto y la visión que tenía tu entrenador, que Chava quería que yo tirara 3.5 para todos lados en trampolín, apenas empezaban a tirar, ¿no? Luganis tiraba 3.5 holandés y luego terminas con una lista de las más complicadas en 10 metros, entonces, pues yo creo que eran las cosas que se tenían en mente, ¿no? Oye, pero vámonos al año 2000, que fue el año de Sydney, el año de la medalla de Fernando Platas, que por cierto, me daba mucha risa la broma esa, ¿por qué no se apellidaba Oros, no?
¿Por qué no era Fernando Oros en lugar de Fernando Platas, ¿no? A mi papá los primeros meses le encantaba, ya después ya no. Ya le cayó gordo, ¿no? Sí, ya decía, ya ahí muere, esquina. Oye, pero Sydney 2000 fue un momento mágico para ti, fue un momento increíble, ¿no? O sea, la competencia, bueno, ahí estábamos en ese día en la alberca y fue, híjole, fue dramático, porque además me acuerdo que fue por nada entre primer y segundo lugar, ¿no? Híjole, yo creo que Sydney se vino a conjuntar todo lo que habíamos pasado, ¿no? Ya había pasado en Barcelona 92 que no hubo medalla, ¿no? Y que fue muy difícil para toda la delegación. Un Atlanta 96 que igual nada más se vino con una medalla y que Clavados tenía una gran posibilidad en toda la delegación y no nos trajimos medalla. Y Sydney viene como ese proceso de madurez entre lo que vive el atleta, la persona del atleta y tu equipo de trabajo, ¿no? Yo caigo empezando el ciclo de Sydney, caigo en las manos de Jorge Rueda, literalmente, y fue a aprender un mundo completamente diferente, ¿no? Entre el saber manejar un atleta, dejarte tú manejar como atleta y empezar a entender esta madurez de trabajo, la ciencia, o sea, de verdad, Jorge Rueda me parece que es un entrenador que lo que ocupaba era el conocimiento y tú tenías que entender esta parte, no nada más era entrenar, ya sabes, así como Rocky. No, era pensar, era entrenar con inteligencia, utilizar la estadística, utilizar el grado de dificultad, todos esos factores fueron como aprender algo nuevo. Y lo que me acuerdo muy, muy clarito que empezando el ciclo, me dice Jorge, bueno, vamos a entrenar, vamos a llegar a juegos. Me dice, pero yo no voy a jugar a juegos, yo quiero ganar. Y yo veía en él esa garra de lo que se le había ido con Carlos Girón, ¿no? Y esa garra y esa meta que tenía con lo que también había peleado con Jesús Mena, ¿no? Entonces, me pareció muy padre y yo creo que hubo una química muy especial. Y la madurez, ¿no? Ya ahora sí que los trancazos pasados terminan dando fruto en Sydney. Fue, híjole, magia pura. Todo se daba, todo estaba en el momento indicado y así lo trabajamos. Oye, ahorita me acordé de esas experiencias olímpicas anteriores y fíjate qué chistoso, porque me llegó un flashback de pues, Fernando Platas era de las figuras más reconocidas de toda la delegación mexicana. Sí, o sea, el peso nosotros lo sentíamos. Barcelona 92 yo creo que era uno de los mejores equipos que se tuvo en esa época. Iba Jesús Mena, Alberto Acosta en la plataforma de 10 metros, Jorge Mondragón y tu servidor en trampolín, iba Marijose Alcalá, uh-huh, junto con Macarena Alexanderson en 10 metros, y en el trampolín Jessica Ayala con Maelena Romero, ¿no? Y había posibilidades, a ver, Marijose iba rankeada en el 2 del mundo, ¿no? O sea, le acababa de ganar. Creo que quedó cuarto. Queda cuarto, sí. Pero además le acababa de ganar meses antes a Fu Minya, en la plataforma de 10 en Estados Unidos. O sea, la verdad, un equipo muy, muy fuerte, pero llegamos sin ese resultado, ¿no? Y fue complicadísimo, fue una lección, híjole, difícil de digerir. Durísimo. Pero además yo creo que épocas diferentes, ¿no? La cobertura de los medios era otra cosa y nosotros la teníamos cercana, eran nuestros amigos, ¿no? Bueno, ¿no? Pegadísimos. Bueno, en Barcelona 92, la primera competidora de todo el evento olímpico fue Marijose. Correcto, y había, ustedes vivían con nosotros eso, ¿no? Entonces yo me acuerdo muchísimo de regresar de Atlanta, híjole, sin la medalla y platicar contigo, con Enrique, y era una plática de, híjole, ¿qué pasó, no? O sea, cuéntame, ¿no? No era, oye, te voy a entrevistar, no era una plática diferente y lo vives diferente para Sydney, ¿no? O sea, era el momento de todos, ¿no? Y eso es lo que hace los momentos únicos. Oye, ahorita regresamos a la parte final de esa competencia por la medalla olímpica de Sydney, pero te quería yo preguntar, cuando tú estás en la plataforma o en el trampolín, ¿qué ves, Fernando? ¿Ves a la gente? ¿Ves a tu entrenador? ¿Ves el agua? ¿Qué ves? Veo poco porque necesito lentes. Bueno, para ver de lejos. Pero en esa época no. No. Y sabes que estás súper sensible. O sea, ves detalles que yo creo que si me vuelvo a parar un trampolín no los podría ver. Hoy me acuerdo de las manchas que tenía el trampolín de 3 metros, que tenía una tuerca más clarita que la otra. O sea, dónde estaba el micrófono, dónde estaba el micrófono también de la entrada al agua, ¿no? Dónde estaban las cámaras de atrás, de qué color eran las escaleras, la alfombra literalmente que había en el trampolín. Estás en un momento muy sensible, pero ahí viene la madurez, ¿no? Tú estás en un sistema de concentración. No es que no sientas lo que pasa en la competencia.
creo que lo que aprendes es a utilizar lo que pasa en la competencia a favor tuyo, en tu ritmo de competencia, como tú conoces y quieres la responsabilidad. O sea, yo todas las veces soñé que llegaba a unos Juegos Olímpicos y que tenía que sacar las mejores calificaciones para subirme a la medalla, ¿no? Y que peleaba por la de oro. Entonces, pues ese momento es el que se pone ahí. Y cuando subes, yo creo que va a ser una manera muy mecánica de cómo has hecho las cosas. Ves dónde estás parado, ves tus puntos de referencia, que es ver tu clavado, el tablero. Sabes que hay un mundo de 15,000 espectadores, ¿no? O sea, miles de espectadores. Además, una de las albercas con más foro, ¿no? De todos los Juegos Olímpicos, como habían pasado. La parte de medios, yo me acuerdo dónde estaban ustedes, era impresionante. No, estaba a reventar. Estaba a reventar. Sí. Y era increíble, ¿no? Y yo me acuerdo, claro, de todas las cosas. Pero estás en lo tuyo, estás pensando en tus movimientos, estás pensando en tu sistema de competencia, no hay nada más, no puede haber otra cosa más que eso. Regresemos a la última parte de la competencia de Sydney 2000, el último clavado, Fer. ¿Cómo se dio? Cronológicamente, ¿cómo se dio? ¿Quién se tiró primero? De los que estaban peleando por medalla, ¿no? Para pasar a la final, después de la preliminar y la semifinal, queda en primer lugar Shawnee, después Dimitri Sautin y yo en tercero. Entonces invierte en el orden. ¿Y te tiras tú primero? Me tiro yo primero. Había un pasillito, ¿te acuerdas dónde estaba el jacuzzi? Ajá. Había una señora ahí sentada de los voluntarios. Yo estaba dentro de ese pasillo. De hecho, los tres estábamos adentro de ese pasillo, cada quien en su lugar. Yo salgo de ese pasillo, paso enfrente con Jorge y le digo, voy a hacerme al frente con dos giros. Y me dice, ¿qué vas a hacer? Le digo, voy a brincar mucho, mis brazos estirados y la vista al agua. Y Jorge me dice, de cabecita nada más, ¿no? Jala la silla, se sienta y me dice, no tienes que hacer nada más que lo que tú sabes. Se disfruta la competencia. Cuando me dice eso, me doy cuenta que dije, sí, pero no tengo que inventar nada. ¿Y por qué pensé eso? Porque nadie se va a acordar, todos nos acordamos de lo bueno, ¿no? Pero en La Habana, 91, en ese mismo clavado, saqué cero. No manches. Yo iba por tercer lugar. No manches. Yo iba por tercer lugar, caigo en el trampolín, se me resbala el pie. Ajá. Y salí, bueno, y eran dos y más al frente con dos giros, y no hice ni vuelta y media, y no hice ni giro y medio. O sea, ranazo completo. Entonces dije, no, o sea, lo que tengo que hacer es, no tengo que inventar el hilo negro, tengo que hacer lo que sé hacer toda la vida. De ahí en fuera me subí con mucha tranquilidad, pero iba pensando en otra cosa más que caer de cabeza. Como salir en el trampolín, era de cabeza, aferrarse. Y no hice otra cosa. Me temblaban las piernas, me salía el corazón. Yo veía un hormiguero de gente, ¿no? En esa tribuna. Veía mucho movimiento en la parte de medios. Se veía gente para arriba y para abajo. Pero yo dije, yo a lo mío. Estábamos discutiendo a ver quién te llevaba a la primera entrevista. No, la verdad es que disfruté, o sea, la adrenalina pura. La diferencia es que yo así lo soñé. Yo así sabía que estaba en el lugar ideal. No tenía que manejar nada, tenía que disfrutarlo. Así era el momento. Oye, ¿y lo sueñas seguido o no? No lo sueño. Sueño que de repente me mandan llamar para competir y me tengo que subir. Y yo, espérenme, no me acuerdo ya de nada. Una bombita de 10 metros nada más. Eso sueño, pero no. La competencia como tal, no. Cuando veo el video, haz de cuenta que me traen todo. O sea, lo que sientes, cómo sentías el traje de baño, la gamuza, las chanclas. La temperatura de la alberca es impresionante, eso de manera inmediata lo sientes, ¿no? ¿Qué temperatura? Pues lo que pasa es que estás en la alberca, está a 27, 28, pero hay aire acondicionado para todo el público, entonces se siente muy fresco, eso no es calientito, por eso está el jacuzzi. Ajá. Entonces literalmente está fresco para todo el mundo por el aire acondicionado y pues tú estás encuerado, ¿no? Te estás dando frío. Estás dando frío, entonces te metes, estás calentando siempre, estás tratando de estar activo. Oye, te tiras el clavado y de cabecita. Y de cabecita. Yo me acuerdo que sentía que el clavado se me iba. Híjole, nunca me había apretado tanto. Nunca había apretado todo hasta la última uña, ¿no? Entro y la verdad es que cuando llego a la orilla, lo primero que dije es, yo hice mi chamba. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Creo que tenía que ver lo que había pasado en los otros juegos, ¿no? Que siempre decía, híjole, es que hubiera hecho, es que hubiera. Y no, se había dado las cosas. Y ahí dije, yo ya hice mi chamba. Cuando salgo con Jorge, no tienes una idea. Yo les digo que es un ataque de adrenalina, o sea, las piernas. Tiesas inmediatamente y que no podía caminar. Llego con Jorge y le digo, George, yo ya hice mi chamba. Y me dice, quédate. Esto está que no puedes, Sautín, con el nervio.
Y el chino menos. Le digo, no. Me dice, espérame, me jala y me dice, quédate. Les ponen a ellos como un corral, ¿no? Y ahí estaba Jorge. Y nada más volteamos para arriba y ya estaba parado Dimitri Sauti. Y lo vemos que sale en su clavado. Y inmediatamente que cayó, volteo con Jorge y le digo, ya le ganamos. Ya le ganamos. La verdad es que Dimitri, yo siempre decía, en buena lid, ¿no? Y como halago a él, era un asesino a sueldo. Y yo había, no me le había pegado tanto. Él traía 15 puntos. Dijimos, con 6.5 nos mata, ¿no? Y lo falla. Y en mis cuentas dije, listo, ya no pudo. Me dice, espérate, porque el chino está peor. No puede con el nervio. Y yo me volteaba y agarraba a Jorge y nada más. Hay unas escenas que te voltean, te están tomando y yo le hacía así nada más de, ya que se acabe, ya que se tire rápido. Y entonces vemos que se para Shoni. Nunca había visto Shoni que respirara tanto. La verdad, igual que Dimitri, es un súper competidor, muy serio, siempre sin perder la forma, ¿no? Éramos de esa escuela todos, había que estar serio y si sacabas un 10 como que no pasaba nada. Pero lo veo que respira y se para en la orilla para atrás y me da vueltas adentro. No se tarda nada, sale, cae al agua. Y yo agarro a Jorge y le digo, dime qué dice la pantalla, porque no veo de lejos. Le digo, dime qué dice la pantalla. Se voltea a Jorge y me dice, no te preocupes. Me dice, nosotros lo hicimos muy bien. Me dice, segundo lugar. Me dice, no quieres saber por cuánto. Yo te digo, yo te entrego tu hoja. Le dije, bueno, ya, segundo lugar, no pasa nada. Nos abrazamos y la verdad sí, ahí sentí un alivio, ¿no? Porque eran mis últimos juegos. Y abrazar a Jorge fue un tema, la verdad, muy personal, porque Jorge fue ese entrenador muy férreo, muy serio siempre, ¿no? Muy, muy concentrado en los objetivos, y Jorge ahí revienta. Jorge, terminando de decirme eso, revienta por completo, me abraza, se pone a llorar, y estaba Paco Rueda filmando, le decía, ya, apaga eso, ¿no? Y pues eso es lo que vive personalmente, ¿no? El chino hace 708.72 y yo hago 708.42. Cuando regresas a México, ¿qué pasa, Fer? O sea, ya regresas, a diferencia de Barcelona, a diferencia de Atlanta, regresas a México triunfador, regresas con tu medalla. ¿Y qué pasa? No dimensionas lo que va a pasar. La verdad es que yo platicaba mucho con Joaquín Capilla, platicaba mucho con Jorge, con Jesús, ¿no? Y les decía, ¿qué pasa con Ernesto, con Raúl? La verdad es que tuve mucha suerte de contar con su amistad y les decía, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Para qué tiene que estar preparado uno? Y me decían, tranquilo, esta lección es de vida, te la ven enseñando día con día, año con año, hasta que te mueras, compadre. Y la verdad es que sí, no lo dimensionas. O sea, estás allá y pues bueno, es la delegación, son los amigos, ¿no? Las entrevistas, pero vamos, es un mundo muy pequeño, pues es lo que estamos en juegos. Pero cuando llegas aquí y que sales y que viene el que te resguarden y que no puedes salir completo al aeropuerto, no vas por tus cosas, literalmente te las tienen que llevar un vehículo. Por la cantidad de gente que había, era impresionante la cantidad de gente para recibir a toda la delegación, porque la verdad es que aparte tuvimos la fortuna de estar en una delegación con más medallas olímpicas, con, ¿no? Con mucho éxito, claro. Mucho éxito y, sí. Y yo creo que muy promocionados, pero salir de ahí y de repente, casa de mis papás, hay 3 cuadras para entrar a la casa de mis papás, ¿no? Hay una glorieta, llegas a la segunda glorieta, que son 3-4 cuadras, y entras a la casa de mis papás. Ya no pude llegar, se queda el coche en la glorieta y caminar esas 4 cuadras fueron 6 horas y media. ¡Wow! Entre el recibimiento de la gente que te estaba esperando, no pude dormir en casa de mis papás ese día, tuve que irme a un hotel porque la gente seguía pasando, llevaba mariachis, eran las 11 de la noche y decías, ¡qué impresionante! O sea, no para y la gente pues te habla como si te conociera toda la vida. Exacto. Porque te ha seguido toda la vida. Es que te conoce toda la vida. Te conoce toda la vida. Y es increíble, o sea, de repente, de un día para otro, no hay manera que la gente no te conozca. Es una historia fabulosa, porque estas historias que de repente tienen sus tropiezos, son las que más saben, ¿no? Estos triunfos son los que más saben, porque te das cuenta de lo que pudiste haber hecho y de repente se te escapó, y luego otra vez, y en la tercera pues es la vencida y se convierte en el gran triunfo. ¿Ya no te volviste a tirar nunca o sí? Sí, todavía tuve la fortuna de llegar a otros juegos, 2004, y todavía tuve la fortuna de pues tirarme después, yo creo, como 2-3 años más, pero nada más, ya dije, no, cuando yo creo que el paso de retirarte es los más complicados.
Sí. La verdad es que decirle a Dios lo que has hecho durante muchos años, ¿no? Casi toda tu vida. Y decirle a Dios, ¿no? O sea, pero estar satisfecho con lo que hiciste es muy complicado. Pero ¿no? Entonces, a ver, fue tanto tiempo después. Yo no lo recordaba eso, la verdad, Fer. 2000. Pero entonces, ¿cuándo empezamos a transmitir juntos en Juegos Olímpicos? 2003 o 2004, no recuerdo, una de las... Lo que eran las superfinales. Ajá. Que después fue terminada la Serie Mundial. Sí, sí, sí. Yo termino de... Ya no me subía a 10 metros, ¿no? Los años y las canas ya me decían que no. Y Enrique, el maestro Burak, ajá, me dice, súbete, hombre, vente a cotorrear. Y estabas tú y estaba Enrique y de repente me decían, a ver, ¿cómo lo viste? Y pues lo que pasa es que desde ahí empezamos, ¿no? Y yo la verdad, pues digo, no, porque esto aquí, pero pues qué mejores maestros, ¿no? De saber lo que significaba. Y me acuerdo mucho que tú y Enrique decían, a ver, no, la gente no tiene que ser experta, tiene que sentir lo que está pasando. No los tienes que volver expertos, diviértelos. Y desde ahí empezamos. 2003, 2004, llegué a 2004 y a partir de 2005, 2006 volvimos a empezar. Bueno, me hicieron el honor de poder transmitir con ustedes Serie Mundial y Juegos Olímpicos. Y ya, entonces a partir de Beijing. De Beijing. Ah, mira. Sí, se fue rapidísimo. Pareciera que no hubo retiro. Entre el 2004 y 2008, yo seguía cubriendo los eventos. Estaba en la Comisión Técnica de Clavados. Exacto. De atletas. Entonces iba a los eventos internacionales, veía las competencias, estaba involucrado en el proceso. O sea, estar todavía en este mundo de los clavados. Y te mantienes, Fer. Te mantienes y bueno, obviamente esta organización que se hacía de la Serie Mundial de Clavados, que fue muy exitosa durante muchos años en México. Y ahora también, pues, el deseo de ser presidente de la Federación de Natación, ¿no es meterse en un rollo muy complicado? Sí es meterse en un rollo complicado, pero la verdad es que a mí me apasiona mucho poder ayudar. Me tocó la fortuna, como tú sabes, de poder ayudar a una generación que llegó a 2008, a 2012. Obviamente siempre con la autorización de sus entrenadores. Y se siente increíble poder ayudar a cualquier mexicano a que tenga su resultado. Entonces, la verdad es que la natación tiene todavía mucha falta de poder trabajar de manera profesional. Y pues tenemos una federación que creo que no nos merecemos. Esa es la verdad. Los atletas, sus resultados de ellos, de los entrenadores, de los padres de familia. No venimos de un proceso y de un programa que puedas decir, oye, descubrimos al talento y lo llevamos a Juegos Olímpicos. Todavía no, nos falta mucho. Y clavados no puede ser que siga siendo el que saque la casta en Juegos Olímpicos. ¿Y los demás deportes qué? O sea, yo sí vengo de una generación donde vi un equipo olímpico en Atlanta 96 de nado sincronizado que quedaba sexto del mundo, ¿no? Claro. Yo a mí me tocó ver una generación de waterpolistas que llegaban a un campeonato mundial, que eran campeones panamericanos, nadadores, ¿no? Como Tere Rivera, que las veías en una final olímpica. Entonces, yo creo que nos falta mucho. Desafortunadamente ha vivido la federación un momento difícil. Pero quienes nos gusta, quienes hemos hecho esta federación como atletas, como entrenadores, como padres de familia, pues creo que nos merecemos otra federación. Si es por ayudar, yo estoy ahí puesto. Fíjate que, hay mucha gente que dice, es que el atleta es el que debe de quedar al frente después de las federaciones, de la CONADE, etcétera, etcétera, porque es el que sabe, porque es el que conoce. Yo creo que no tiene que ver si es atleta, si es un empresario, si es un administrador. Lo importante es que sepa hacer su trabajo, o sea, el nuevo trabajo, porque no te vas a tirar clavados otra vez. No, yo creo que tiene que ser el que tenga la capacidad. Exactamente. Y en ello puede ser un atleta, puede ser un administrador, pero sobre todo que sepa cuál es el camino. A ver, yo creo que ya no hay proyectos donde digas, oye, vive esto de una persona. O sea, hoy las organizaciones a nivel mundial, a nivel internacional, pues son organizaciones al final del día que reúnen grupos que permiten hacer cosas. Si la Serie Mundial de Clavados subió tanto en México y fue de verdad, yo creo que un caso de éxito tanto, que fue el mejor proyecto que tuvo Clavados a nivel internacional como la FINA. Hoy es un gran proyecto para la Federación Internacional. Conjugó muchas cosas. A ver, conjugó gente que sabía de televisión. Conjugó gente que decía, oye, tiene que haber esto, tiene que traer a los mejores del mundo contra el equipo mexicano. Conjugó que este era un proyecto para que un nuevo equipo se fuera fogueando con los mejores del mundo. Y qué mejor, tráete a los mejores del mundo competir para ti, pues hasta más barato salía. No, bueno, y además es que es lo ideal. Claro, y que hubiera mercadotecnia, y que hubiera producción, y que hubiera un todo alrededor,
Yo creo que eso es una fórmula y la verdad es que sí coincido contigo, más que el atleta, más que es la gente que tenga la capacidad de trabajar y de verdad de hacer un proyecto profesional, porque las federaciones no son instancias de gobierno, las federaciones sí son profesionales, sí son particulares y podrían desarrollar muchísimas herramientas. Por eso el deporte en Estados Unidos tiene un sustento que no es de gobierno, se manejan como empresas, pero se manejan transparentes. Yo creo que tenemos que ir a eso, si no, va a ser muy difícil que el deporte de alto rendimiento, el deporte competitivo, pueda vivir. Sí, y en Estados Unidos también, la gran cantera universitaria, ¿no? Tienes que encontrar los sistemas. México tiene un gran sistema universitario. México tiene, yo nací del IMSS, yo soy hijo del IMSS, es una estructura de deporte social enorme, increíble, tiene más de 36 albercas. O sea, el talento no puede salir de ahí, claro que sí. La diferencia es que hay que trabajar. Hay que trabajar. Claro. Hay que trabajar. Oye, Fer, ya para cerrar, además de los clavados, ¿qué deporte te gustaba de chavo? O ya no de tan chavo, ¿no? ¿Sigues algún deporte sea clavados? Soy muy metiche. El básquetbol es un deporte que siempre me ha gustado. Soy de la generación de Michael Jordan, entonces yo creo que eso tuvo algo que ver. No es porque esté esto aquí, pero pues el béisbol, la verdad sí soy fan. Soy muy mal fan, porque nada más termino viendo la Serie Mundial. La Serie Mundial, claro. Nada más. Sí, eso pasa mucho. Sí, ¿no? Sí, pero además tiene una magia. O sea, tú puedes ver todos los partidos, pero la Serie Mundial nada se compara, ¿no? Le voy a los Yankees, ¿no? Algún defecto, pero bueno. El americano me gusta, el Super Bowl, ¿no? Fútbol, sin lugar a duda, lo que es la Champions. El fútbol México también, le voy al Toluca. No, la verdad me gusta muchísimo. Te puedo decir, el golf, el tenis. Yo creo que como atleta terminé admirando lo que hacen otros, ¿no? Y que dices, caray, esto no es fácil, ¿no? Es muy fácil criticar que de repente alguien llega por el balón para el penal, pero pues a ver, ponlo bajo las mismas circunstancias. Pon el balón con el estadio ahí, la presión, ¿no? Entonces, tremenda presión. A mí, la verdad, me gusta ver mucho todos los deportes, la lucha libre, el boxeo, ¿no? El boxeo, sin lugar a duda. Sigo muchos deportes. ¿Y un ídolo? Híjole, tuve la fortuna de tener muchos. Y de verdad, de primera mano. La primera vez que llevé al Comité Olímpico, conocí a Carlos Girón, a Joaquín Capilla, a Ernesto Canto, a Raúl González, ¿no? Que también me los topé el día que gané mi medalla. Tuve la fortuna de toparme con un Ricardo Finito López, con Julio César Chávez, siendo ellos los grandes ídolos en los premios Televisa. ¡Claro! Híjole, no era platicar con ellos, era ser su amigo. Horacio Llamas, me tocó verlo justamente antes de que entrara a la NBA, en la delegación para lo que eran los Juegos Mundiales Universitarios. Conocer a Dionisio Cerón, a Germán Silva, como mis amigos, ¿no? Y de repente, oye, ve tres veces la maratón de Londres, ¿no? O sea, no lo hace cualquiera. La verdad es que en México tenemos unos grandes ídolos. ¿Qué te puedo decir? Admiro no solamente por la mujer fuera de serie como es María del Rosario, sino además, de verdad, la atleta que tienes que encontrar la dimensión de esta constancia, ¿no? Entre Juegos Olímpicos. La cantidad de años de mantenerte al máximo nivel, ¿no? Y que de verdad, de quienes conocemos del primer día, María, hasta el último, es la misma persona, ¿no? No ha cambiado. María José Alcalá, sin lugar a duda, para mí, mi compañera Soraya Jiménez, sin lugar a duda. Soraya no solamente su medalla icónica de la primera mujer ganando oro, es lo que significó para esa delegación, que nos quitó todos los fantasmas, mató todos los fantasmas de Barcelona 92 y de Atlanta. Entonces, la verdad es que creo que ídolos tengo muchísimos y se los trato de transmitir a mis hijos porque son además historias de casa, ¿no? Que las pueden conocer de primera voz. Fer, qué gusto de tenerte aquí. De verdad, muchísimas gracias. Toño. Nos gusta tener el recuerdo, por favor. Hijo, amigo. No, hombre, este es un honor. No, honor para nosotros. Le voy a dejar en un papel y me quedo con la pelota. Un honor. Amigo. Muchísimas gracias. De verdad, muchas gracias, Fer. Al contrario. Un placer, como siempre. Siempre un gusto. Fernando Platas aquí con nosotros y recuerden que muy pronto tendremos el siguiente capítulo, todos con Toño.